Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. A ti, a Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra y tus caminos, los pueblos tu salvación. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Que canten de alegría las naciones, porque enriquece al mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Traidor y malvado, ven, Dios,
mundo sombrío, hostigado por mi enemigo. Hasta tu monte santo, hasta tu morada. Yo me acerqué al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Que te dé gracias al son de la cítara, Señor Dios mío. Espera en Dios que volverás a alabarlo, salud en mi rostro, Dios mío. Te doy al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestros enemigos nos abundan, pero tú los perdonas.
que viva en tu salario. De justicia nos respondes, Dios Salvador nuestro. Tú eres esperanza del confín de la tierra y de los océanos remotos. Tú que afianzas los montes con tu fuerza, ceñido de poder. De la tierra la riegas y la enriqueces sin medida. La sequía de Dios la llena de agua, prepara los tirales. Llegan los surcos, igualas los terrones, tu lluvia los deja mullidos, bendice sus brotes. Resuman los pastos del páramo y las colinas se ornan de alegría. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Del profeta Isaías. Decid a la ciudad de Sion: mira a tu Salvador, que llega. El premio de su victoria lo acompaña, su recompensa lo precede. Lo llamarán pueblo santo, redimidos del Señor. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. Los confines de la tierra la han contemplado. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu. Señor, que llega su salvación. Aleluya, aleluya. La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Redimido a su pueblo, sus
había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. En su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Nosotros, oh Emmanuel, oh Jesús, Hijo de Dios vivo, esplendor del Padre, luz increada, Rey de la gloria, Sol de justicia e Hijo de la Virgen María, ilumina con la luz de tu encarnación el día en que ahora empezamos. Quédate con nosotros, oh Emmanuel. Oh Jesús, consejero admirable, Dios poderoso, Padre sempiterno, Príncipe de la Paz, haz que los ejemplos de la humanidad santa sean una norma para nuestra vida. Quédate con nosotros, oh Emmanuel. Oh Jesús, todopoderoso y paciente, humilde de corazón y obediente, manifiesta a todos los hombres la belleza de la humildad. Quédate con nosotros, oh Emmanuel. Como Jesucristo, también nosotros somos hijos de Dios. Por eso con Él nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos.
a quienes veneramos el santísimo nombre de Jesús, concede, Señor, en tu bondad, que disfrutando de esta vida de su dulzura, nos llenemos del gozo de la patria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia del Señor Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre en el seno virginal de María, esté siempre con todos ustedes. Y con nosotros. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la casita sagrada, a la Basílica de Santa María de Guadalupe, corazón de nuestra patria y del continente de la esperanza que es América. A esta hora, el Venerable Cabildo se reúne para rendir este culto a Dios a través de Santa María de Guadalupe. Ofrecemos esta Eucaristía por nuestros bienhechores, vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Y pedimos por las necesidades de Abel, Marcelino, Isidro Morales Nazario y Fidencio Morales de Jesús. Hermanos, hoy la liturgia dentro de este ciclo de Navidad nos invita a celebrar el Santísimo Nombre de Jesús. Ingresemos pues en el Misterio Santo pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a la Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Para que todos sepan que no existe otro nombre que deba ser invocado sino el de tu unigénito. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, si ustedes saben que Dios es santo, tienen que reconocer que todo el que practica la santidad ha nacido de Dios. Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Y todo el que tiene puesta en Él esta esperanza, procura ser santo, como Jesucristo es santo. Todo el que comete pecado, quebranta la ley, puesto que el pecado es quebrantamiento de la ley.
Y si saben ustedes que Dios se manifestó para quitar los pecados, es porque en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Dios no peca. Todo el que vive pecando es como si no hubiera visto ni conocido a Dios. Palabra de Dios. Aclamemos con júbilo al Señor. Aclamemos con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Aclamemos con júbilo al Señor. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Aclamemos con júbilo al Señor. Cantemos al Señor al son del arpa, suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey. Aclamemos con júbilo al Señor. Aleluya, aleluya. Recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al día siguiente vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: El que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo.
Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: vi al Espíritu Santo descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre Él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hermanos, hermanas, en toda la palabra de Dios posterior a la solemnidad de la Navidad, las lecturas nos ayudan a reflexionar y profundizar quién es Jesús, quiénes somos nosotros en relación con Cristo y con Dios. Y en la primera lectura, hoy hemos escuchado al apóstol San Juan, que nos recuerda que el centro de nuestra vida cristiana es que somos hijos de Dios. Y nos pide recordar con cuánto amor el Padre nos tiene y nos ha llamado a la santidad, es decir, a compartir su vida profunda. En el Santo Evangelio, también el apóstol Juan va a unir símbolo e historia. En el texto de hoy es un texto riquísimo que merece señalar por su densidad varios aspectos. El primero es el título que le da a Jesús de Cordero de Dios. Es decir, que evoca San Juan todo el Antiguo Testamento respecto de la Pascua judía. Es ese cordero cuya sangre señalaba las puertas de las casas y constituía señal de vida, de liberación para un pueblo. Ya los primeros cristianos siempre utilizaron esta imagen de Jesús como el nuevo cordero de la Pascua, que viene liberando un pueblo, el pueblo de la nueva alianza que somos nosotros. Otro título es aquel que quita el pecado del mundo. Y aquí San Juan se refiere precisamente al profeta Jeremías. Es un texto poco conocido, pero Jeremías nos dice: me conocerán todos, del más grande al más humilde, porque yo habré perdonado sus culpas y no me acordaré más de su pecado. Es decir, San Juan expresa que en Cristo se cumplirá todo lo dicho a los profetas de aquel que viene a restaurar, a perdonar nuestra culpa, a borrar el pecado. Un tercer título que San Juan da en este Evangelio a Jesús es: existía antes que yo, haciendo referencia a todo lo que los libros sapienciales, los libros de la sabiduría, nos hablaban acerca de Dios. Esa figura que estaba junto a Dios, que es maestro de las obras de la creación del universo y que quiso colocar su morada en medio de nosotros, no es nada más ni nada menos
que Jesús mismo. Y finalmente, el título que Juan da es aquel que, sobre quien desciende el Espíritu Santo. Aquí Juan nos lleva al libro del Pentateuco, en el primer libro de la Biblia, el Génesis. El Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Con esto se le da a Jesús la imagen de una nueva creación, de la acción profunda del Espíritu de Dios que da vida, que santifica, que renueva. Y finalmente, San Juan concluye con un título, Hijo de Dios. Es verdaderamente la profundidad de la identidad de Cristo. El que era la palabra estaba en Dios y vino a colocar su morada en medio de nosotros. El Hijo de Dios, el unigénito. Completemos estas expresiones de la palabra de Dios hoy con el sueño que recibió Señor San José. Le pondrás el nombre de Jesús. Y José lo cumplió. Jesús, o Yeshua, proclama que Dios salva. Y es precisamente esta realidad que ha llegado a nuestra historia. Es Dios que nos salva a través de Cristo el Señor. Ya desde muy antiguo, siglo XII, siglo XIII, los grandes predicadores y los grandes teólogos y místicos, especialmente San Bernardino de Siena, recogió en el nombre de Jesús algo muy importante. Él nos decía en uno de sus escritos: es este aquel santísimo nombre, Jesús, el que anhelaron los patriarcas, el que esperaron con ansiedad, el que entre gemidos invocaban con suspiros, el que con lágrimas vieron llegar en la pobreza de un establo, la plenitud de la gracia en medio de nosotros. Sí, hermanos, debemos reconocer en el nombre de Jesús esta realidad. Es Dios en medio de nosotros. Completemos nuestra reflexión esta mañana con las palabras pronunciadas por Santa María de Guadalupe a nuestro hermano San Juan Diego. Soy la madre del arraigadísimo Dios por quien vivimos. Título especialísimo de Jesús el Señor. Y en otra parte de sus diálogos con nuestro hermano indígena, que le dice: quiero y deseo que se me construya una casita sagrada, donde mostrarlo a él que es todo mi amor persona, refiriéndose nuevamente a Jesús. Y eso, hermanos, es lo que hacemos aquí en este lugar santo del Tepeyac. Pronunciar este santísimo nombre, ante el cual toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra, en los abismos, y proclama que Jesús es el Señor. Jesús, que ha llegado a nuestras tierras por la proclamación de Santa María de Guadalupe. Jesús, que es mostrado a nosotros constantemente en su santa imagen, que se ha quedado como un signo del amor misericordioso de Dios en la tilma de San Juan Diego. Proclamemos con alegría que de nuestros labios y desde la profundidad de nuestro corazón salga ese nombre, ese dulcísimo nombre por el cual María con tanto cariño llamó a su Hijo, Jesús, nuestro Señor.
Invoquemos, hermanos, a Cristo, el Hijo de Dios, que en su nacimiento nos ha manifestado la misericordia de Dios Padre. Pidámosle por las necesidades de toda la humanidad. Respondamos a cada petición diciendo: Jesús, sálvanos. Jesús, sálvanos. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Norberto Cardenal Rivera y por todos los obispos, presbíteros y diáconos, para que el Hijo de Dios, que se ha hecho hombre para ser el buen pastor de la Iglesia, les conceda apacentar con celo las comunidades que tienen encomendadas. Oremos. Jesús, sálvanos. Para que el Rey del Cielo, que con su nacimiento ha unido cielo y tierra, otorgue a los que buscan la verdad descubrir y acoger con gozo las riquezas de su Evangelio. Oremos. Jesús, sálvanos. Para que Cristo, que quiso asumir las debilidades humanas, sea la fuerza de los débiles y el consuelo de los tristes y de los que se sienten solos. Oremos. Jesús, sálvanos. Para que el Hijo de Dios, que descendió al mundo para que los hombres pudieran subir al cielo, admita en su gloria a nuestros familiares y amigos difuntos. Oremos. Jesús, sálvanos. Por nuestros hermanos Abel, Marcelino e Isidro Morales Nazario y Fidencio Morales de Jesús, para que el Señor, por intercesión de Santa María de Guadalupe, cubra sus necesidades. Oremos. Jesús, sálvanos. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo y atiende benignamente sus deseos, que quienes al recordar el nacimiento de tu Hijo nos alegramos por el inicio de nuestra salvación, veamos renovadas nuestra dignidad de hijos tuyos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tu mano su ofrenda. Alabanza el Señor para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al presentarte estos dones que tu generosidad nos concede, te rogamos, Señor, que así como diste a Cristo, obediente hasta la muerte, el nombre por el cual debemos salvarnos, nos conceda también a nosotros que nos proteja su poder. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el cielo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En María Santísima, por la encarnación de tu Hijo, ella nos concibió creyendo y creyendo nos mostró a los pastores que esperaban el consuelo de Israel. Ella, con su maternal título de Guadalupe, ha enseñado a nuestro pueblo cómo caminar en la fe, para que creyendo en tu amadísimo Hijo Jesús, el Verbo de la vida, nuestra esperanza lleve a cabo su obra de salvación por medio de nosotros. Por eso, nosotros, tus hijos de adopción, bajo la amorosa mirada de Santa María de Guadalupe, cantamos la grandeza de tu amor, unidos a los coros de los ángeles, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración de él.
Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Amen.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Bendito sea el Señor de los cielos.
Señor, habiendo recibido en comunión la ofrenda que presentamos a tu majestad para honrar el nombre de Cristo, te rogamos que infundas abundantemente en nosotros tu gracia para que nos alegremos de que también nuestros nombres estén escritos en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, dos invitaciones. Recuerden que el próximo día 12 es el Rosario del Amor Guadalupano, dentro de una semana. A las 7 de la noche los esperamos aquí en la Esplanada del Bautisterio para el Rosario del Amor Guadalupano, 12 de enero. Y la segunda invitación es este lunes 9 de enero, que tenemos ya, recomenzamos las clases sobre la Virgen Santísima de Guadalupe, primer diplomado y tercer diplomado, esto es en el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, muy cerquita de aquí, a 2 cuadras prácticamente de aquí, está el instituto. Vamos a comenzar desde las 10:30 de la mañana, próximo lunes 9 de enero. Inviten a sus familiares y amigos. Estos cursos pueden ser tomados también por línea a través de nuestra página morenita.tv. Para más indicaciones, ahí están en los aviseros. Que Dios los bendiga mucho. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, invocamos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños pequeñitos que sus papás y mamás han traído a presentar hoy a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.